Bienvenidos aquí en el canal de La Brujita, aquí con Catherine Tarot Bewitch. Vamos a dar la predicción del mes de enero del 2021. Que sea un comienzo de año excelente. Les deseo a Catherine Tarot Bewitch. Comenzamos con tu predicción, querido signo. Bienvenido Géminis, aquí en el canal de La Brujita. Vamos a dar tu predicción de enero del 2021. Comenzamos desde ahora. Vamos a ver primero cómo estás vibrando. Gracias. Rapidez, Géminis. Enero del 2021. Perfección. Querido, querida, no necesitas más para ser una tentación viva para alguien. Sobre todo para las mujeres, Géminis. Creo que su boca denota mucha erótica. Mucha tentativa. Mucho placer, mucho éxtasis. Aquí habla de que la tentación está en la puerta de este mes, enero del 2021, para Géminis. ¿Cuál es esa perfección? ¿Cuál es esa tentativa? ¿Ya? Va. Vas a tener que cuidar el tema estructural y tomar bastante frutas o verduras que te den una oxidación. O sea, que cuides tu oxidación, que no generes oxidación. ¿Ya? El cuerpo tiene que tomar antioxidantes para evitar eso. Me llega eso también. Sobre todo en las mujeres, Géminis, el rojo o la boca va a ser muy tentativo y no tanto hombre como mujer no necesitan arreglarse mucho, o sea, desde la manera sencillito o de la manera de arreglo son una tentación viviente, muy viviente. Vamos a ver cuál es la perfección. Caos y conflictos. Tic tac, respira. Esta perfección habla de que en algún grupo de Géminis la tentativa va a ser exterior, pero también vas a hacer la tentativa para la otra persona de interés. Entonces vas a entrar en una vertiente de caos y conflicto, ¿ya? Vas a tener que tomar una decisión entre una persona del pasado y una persona del futuro. Es más, estoy casi segura que llega una persona del pasado a cambiar un poco la vertiente de la seguridad que tú ya tenías. Y en alguno de los otros casos, tú ya tienes una situación. ¿Y qué pasa? Te sientes tentado por otra situación porque la otra situación también se siente tentada con respecto a ti. Todo esto es cosa de tiempo. Tic, tac, tic, tac. No te apresures, no te apresures, porque tienes que tomar un respiro. Llega mucho número maestro, 33, número 11. Puede ser aquí una conexión de llama gemela súper intensa, ya sea que tu pareja sea una llama gemela o vuelva una llama gemela o aparezca una llama gemela, ¿ya? Y esto va por tiempo divino, todo tenía que ocurrir, ¿ya? Tú entregaste tiempo a alguien y ese tiempo se te va a retribuir, pero tómate todas las cosas con tiempo. Hay alguien que dejó huella en tu corazón, dejó marcas en tu cuerpo y digamos que quedaste mimetizado con una situación. Tú quedaste mimetizado con una historia a nivel amorosa, ya sea la del pasado o vayas a quedar mimetizado con una historia hacia el futuro. Caos y conflicto. Y esto es cosa de tiempos. Si no estás ahora, a final de mes tendrías o vas para eso. Tú decides si tomar la tentación o no, porque tú estás siendo la tentación para otra persona, pero si tú tienes una vinculación formal, pudiera ponerse a fuego ya lo estable que tenías y romper la estructura. Y
Reina de copas, 4 de bastos, llama gemela, el loco, 10 de bastos, el destino y la justicia. Tú alguien, o tú en la vida has sido muy generoso con tu tiempo y ahora la vida te viene a retribuir. Y eso va a depender de ti, porque la vida te va a estar pujando a una temática y esta temática tú decides. Si vas a un encuentro o no vas a un encuentro. Esta situación, ya sea lo que tú tomes, va para bien o para mal, pero te vas a dar cuenta de una verdad. Cuidado, cuidado, porque puedes poner en riesgo algo que tú ya tienes. ¿Ya? Y esto es una conexión de llama gemela. Lo que pasa es que lo que ocurre, el tiempo es súper valioso. Y lo que deseamos en algún momento no se da, nos frustra, nos genera penita, nos genera cuestionamiento, en fin. ¿Ya? Porque habla de que tú esperaste, como que tú esperaste este momento. ¿Ya? Y este momento llega a ti. Y depende de ti si comprometerte o hacerte el loco también con una situación. También pudiera ser, a lo mejor no es una persona, pero ya habla de que tienes que tomar decisiones. Este mes Géminis tiene que tomar decisiones y tiene que salir un tema a la verdad, a la luz. Y va con un encuentro o una conversación decisiva. Hay alguien que está con el corazón en la mano. ¿Ya? Cuidado con documentos y papeleo, veo encuentro, veo a alguien que te ofrece la copita del amor, veo a alguien extravagante o alguien te juzgue a ti de extravagante, situaciones por destino, llama gemela. Es como que me llega... Alma versus llama. Llama versus alma también. Ay, que está complicado. Y el conflicto lo vas a estar viviendo internamente y externamente, Géminis. Bloqueos de camino. No quieres tomar decisiones porque ir a una situación te afecta emocionalmente. No tomar también te afecta emocionalmente. Y 9 de espada habla de que esta situación te complica. Cuidado, porque hay alguien que está mirando tus movimientos. En el trabajo veo que va a estar un poco complicado. Sí veo ejerciendo y todo eso, pero... veo gente que está muy pendiente de lo que haces y dejas de hacer. Como si alguien te estuviera controlando. En el trabajo te auspicia Apofilita, que indica que es apoyo creciente. ¿Qué quiere decir con eso? Te centras en lo positivo y estás dispuesto a recibir ayuda, lo cual te ha abierto la puerta de la abundancia, tanto en forma de apoyo como de oportunidades. Te dejas apoyar. Puede ser que estés muy estresado también con el tiempo y hay alguien que pueda estar pendiente de eso, pero cuidado siempre eso, ¿ya? Porque de repente hay gente que tiene muy buenas intenciones, pero también... se puede pasar, porque no me llega que es como una persona como muy de confianza, pero hay alguien que está muy expectante con lo que tú haces, ¿ya? Ahora, la conexión de alma versus llama, creo que en el trabajo o cuando tú estés en horario de trabajo vas a tener que tomar esta decisión de un encuentro, porque me llega mucho un encuentro. Va a estar súper fogoso, fogosa. Y vas a tener el conflicto interior y exterior tremendo. Cuídate del aparato reproductor femenino, masculino, el tema estructural, médula ósea, huesos, piel, dientes. ¿Ya? Te aparecen dos personas. Tu llama y tu alma gemela. Y la persona, tienes una persona en oculto. Por lo menos en tus pensamientos está en oculto. Y hay alguien que también te está pensando en oculto. ¿Ya? Veo que tienes que cuidarte el tema estructural. Lo que te comenté. Va a ser súper importante y el tema de la intimidad. Veo que pudieras estar vibrando con personas de signo fuego y cáncer.
Aries, Sagitario, Leo, Cáncer también. Tómenlo como referencia a los signos porque también pudiera ser el ascendente que está muy marcado. Sí, cuidado, cuidado, porque tu llama gemela viene a romper tu conexión con alma gemela o con la otra posición. Cuidado, cuidado, viene a romper tu estabilidad. Te vienen a poner a prueba. Puedes salir dañado o dañada. Respira, tómate tu tiempo, no tomes decisiones a loca. Por más que esperaste esta oportunidad, no la tomes a loca. Piénsalo, nadie te apura. Vamos a ver cómo está la sexualidad. Gracias. Oh, salieron más cartas de lo normal. Sí, aquí hay dos personitas para ti. ¿Ya? Y una persona, esta situación se da más o menos en la hora que tú estés trabajando o de tu trabajo, una de dos. ¿Ya? Pero aquí me sale que tú tienes un compromiso. Ya seas chico, chica, Gemini, tú tienes un compromiso. ¿Ya? Y si tú no tienes un compromiso, igual se te van a presentar dos vertientes. Cuidado, porque si tú no tienes un compromiso, puede ser que la persona que te esté pretendiendo tenga el compromiso y genere la tentativa. Pero quédate con este mensaje, independiente de que tengas o no tengas compromiso, lo que tú diste te lo viene a devolver la vida. O sea, es como esto que tú pensaste que en algún momento perdiste el tiempo, no. Pero tómatelo con calma. ¿Por qué? Porque tú tienes miedo que te vuelvan a fallar. ¿Ya? Cuidado porque hay una energía muy de manipulación y las comunicaciones son clave. Porque tú no quieres migajas. Y si tú no quieres migajas, puede ser que la persona que tenga compromiso te dé migajas. Y si tú tienes un compromiso, se va a notar que tú estás dando poco. Se va a notar, no va a pasar piola. Las comunicaciones van a ser clave. Y hay alguien que te puede estar viendo y esto salga a la luz. Ya, lo que tú esperaste es el fruto de la situación. Hay alguien que te va a estar alabando. No sé por qué veo tanta rodilla. Rodilla, musculatura. No sé. Pero me llega mucho con esto. Es probable que tu persona de interés o que se sienta te va a tocar la rodilla, te va a tocar aquí la parte de aquí de los huesitos de aquí adelante, tu musculatura, o si no es tu musculatura, es partes como puntuales, ¿ya? La parte de aquí, de los huesitos de aquí de entre el cuello y el pecho. Y las mujeres Géminis, bueno, hay algo que va a tener sus pechos van a ser fetiche de tentativa. Digamos que tú puedes obtener lo que tú quieres, inclusive estas dos situaciones, y manejar esta situación. Pero la comunicación va a ser clave. Ya. Bueno, me llega mucho la canción de Loco por Volverte a Ver, de Ronald Borjas, ¿ya? Una fantasía, un antojo, tus labios rojos. sí, como muy entusiasmado con un encuentro y esta persona también puede estar muy entusiasmado con loco por volverte a ver, Géminis. Así que, bueno, corazón, es tu decisión. El tiempo te retribuye lo que tú diste. Tómatelo con calma. Bueno, Géminis, te mando un abrazo y las mejores de buenas vibras para ti. Cuídate.